Never in your life touch my girl. Mark. Don't get close, don't wash your feet. I wash it long enough, I'll whip your Wow, you are understand? Embarrassment. Do you understand? Mark! Don't mark me. Are you get serious? Him all the time. You like talk to him. You ain't coming at him wrong. Wow. Yeah, watch out. Wow. Nobody washes my wife's feet. Matter of fact, she should have smacked his Are you serious? Now that's crazy. How can it be so one-sided? As soon as he confronted the guy, she gets all embarrassed and plays it off like it was nothing. Clearly, it was something. Good to see my man walk away. That's the best thing you can do in this. Disculpas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. Para muchas mujeres esto va a sonar ridículo, pero realmente no lo es. Este caballero confronta a otro por tener contacto físico con su esposa. Le dio un masaje a los pies de su esposa. Su esposa considera que él está exagerando. Pero ¿qué hubiera sucedido si hubiera sido él que le proporcionara un masaje a una mujer mucho más atractiva que su esposa y le proporcionara mayor atención a esta mujer? Claramente su esposa se molestaría. Por lo que veo, están en un programa de televisión. ¿Acaso esta mujer está cuidando la reputación de su hombre? Ahora, ¿cómo lo va a percibir la sociedad? ¿Cuál es la imagen que está proyectando de su esposo? Es una de las cosas que una mujer aporta a la vida de su hombre, y que para el hombre es muy importante, y se lo toma con esa ligereza. Compas, como se los he dicho en varias ocasiones, la mujer ama de forma oportunista. El día de hoy vamos a presentar el caso de una mujer delirante, que se gastó el dinero de su boda en una liposucción. Su prometido se da cuenta, pero aquí lo interesante es que esta mujer se gastó el dinero en una liposucción porque no quería casarse con su prometido. Buscaba mejorar su aspecto físico porque le iban a presentar a un jeque árabe millonario. Una de las pocas cosas que la mujer trae a la mesa es lealtad y fidelidad. Lamentablemente, en la actualidad, esas palabras ya no existen en el vocabulario de la mujer moderna. Compas, lleguemos a los 100K. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Mi marido ya no me toca, así que lo he engañado mucho, pero mi favorito es un chofer de ruta que la tiene más larga que la carretera Toluca-Guadalajara. Me gosteó, solo me busca para prestarle dinero y como no le presté, me volví a gostear. Pues vuelo a buscar a la ruta, güey. Vuelo a buscar a la ruta y súbete como en película cochina. Me puedes llevar al orgasmo y ahí te encueras. Y vas a ver que va a decir, pasaje, bájense todos que me voy a coger esta bella dama con marido. No mames, güey. Entiendo que te gustaba, pero ya no lo busques, güey, porque nada más te va a querer sacar el dinero y luego va a ser un pedo y no vas a recuperar nada de lo prestado. O si no, pues ya háblale al chile y dile, ¿sabes qué, precioso? Te voy a dar 3.50 cada que me empujes los frijoles. Eso puede ser, y ahí wey, está, güey, mira. Puede ser. Todos se van contentos. Págale el pasaje. Págale el pasaje y la metida del pinche venoso. Qué gracia. Esta mujer de moral distraída le paga a un hombre con el dinero de su esposo para que se la coma. Ninguna mujer habla sobre los privilegios y beneficios que obtienen del patriarcado, porque tendrían que dejar de proyectarse como las eternas víctimas. Y eso claramente no les conviene. Gracioso te resulta burlarte de las mamás solteras, pero no de los papás que hicieron esas mujeres mamás solteras. Qué risa, ¿verdad? Hablando de cómo venden sus pasteles del Costco o andan vendiendo su ropita ahí en las líneas del metro, intercambiándolas a veces hasta por despensa o por pañales para sus hijos. Pero, ¿y el vato? Pues él no tiene la culpa, él no tiene ninguna responsabilidad. Pobrecito, una mujer manipuladora que lo ve como cajero automático. Uy, no, y si otro se fija en ella, es un simp. Porque claro, por supuesto, la mujer tiene la culpa de todo. Deberían de ser como tu mamá, la que aguantó los maltratos, los gritos y los engaños de tu papá. ¿Para qué? ¿A cambio de qué? Pues de que tú fueras la porquería que eres ahora, porque eso eres. Al estarte burlando todo el tiempo de una mamá soltera, se te hace muy chistoso. Y pues, ¿qué se puede esperar de ti si eres seguidor de un tipo que se dice feminista ahora, pero dice que la mujer pierde valor cuando pierde su virginidad? Es más que claro que esta mujer está hablando desde la emoción, que claramente no tiene la capacidad para ponerse a investigar. El otro día estaba viendo el video de una psicóloga que hizo sus prácticas profesionales en una cárcel. Durante su servicio social se dio cuenta de una cosa. Los hombres más peligrosos en este lugar tenían una cosa en común. Todos eran hijos de madres solteras. Simplemente vayan a ver las estadísticas y están de terror. Por lo tanto, una mujer que es una madre soltera le está generando un daño a la sociedad. Y eso no tiene nada de gracioso. Si ustedes se dan cuenta, y hablando desde la generalidad,
los hombres más resentidos, más vengativos dentro de esta sociedad, casualmente son hijos de madres solteras. Por lo tanto, no tiene nada de gracioso la irresponsabilidad de una madre soltera. Y la mujer es la responsable, ya que es la encargada de realizar la selección sexual. Y ni siquiera voy a abordar el tema de aquellas mujeres que le abren la puerta de sus hogares a aquellos hombres que no van a tener las mejores intenciones con sus hijos. Vayan a ver las estadísticas, están de terror. Si es que respondiendo a tu pregunta, no me parece gracioso la irresponsabilidad de las madres solteras. Y lo único que está haciendo esta creadora de contenido es proyectarse. Porque hay mujeres que sí realizan una buena selección sexual y viven vidas bastante cómodas. Continuemos. No importa. Y nadie lo sabe más que una persona que tuvo un cambio físico rally. Yo me fijo en los sentimientos. Ay, no digas mamá. Hola, yo soy Rainbow, tu amiga y tatuadora de confianza, y vamos a platicar de este tema. A ver, a mí me da mucha gracia cuando alguien dice que el físico no importa y que la gente sí se fija en los sentimientos. Y no es verdad, güey, o sea, no es verdad. La gente que me conoce desde hace mucho tiempo sabrá que perdí bastante peso y desde entonces me tratan diferente. Para empezar, los chicos ya no me trataban como su compa y las chicas, en su mayoría, ya me veían como una amenaza. Ajá, y en los comercios y cualquier lugar, transporte público, lo que sea, la gente era todavía más amable conmigo que cuando pues estaba más llenita. Y para serles honesta, me da bastante inseguridad si algún día vuelvo a subir de peso, porque la gente ya no me va a tratar igual y es extraño y es feo pensar que la sociedad de verdad le importa cómo te ves para saber cómo tratarte. Y ajá, bebé, solamente esta es una invitación para que dejemos a la gente ser, amemos a todos y tiremos buen pedo con todos, porque es cansado de verdad. Es muy triste tenerse que dar cuenta que no siempre las cosas son así. Entonces, reflexiona, bebé. Compas, esto también aplica para los hombres. Recordemos que la atracción no es una elección. El físico es importante tanto para el hombre como para la mujer. Yo experimenté esto, mis compas. Yo llegué a pesar más de 100 kilos de pura grasa. Casualmente también se me abrieron más oportunidades laborales. El trato que recibía tanto de hombres como de mujeres también fue completamente distinto. Esto aplica para todos, no solamente para los unicornios únicos y especiales. Con el güey, no era mi tipo, no me gustan rubios, no me gustan, o sea, soy como, tengo un estereotipo físico muy particular y yo haciéndole caso aquí a esta señora y yo, sí, voy a salir de mis estilos. Subimos a comer al sushi, comimos delicioso. Todo padrísimo, platicamos súper a gusto y la pasamos tan a gusto en la conversación que me dijo, oye, y si en lugar de llevarte ya a tu casa vamos por un café para seguir platicando. Y yo, güey, claro, sí, esto está increíble. Si no quieres, nos pasamos al café que estaba al lado del sushi y estábamos tomando el café. Me dice, oye, ya que estamos aquí en confianza y tú y yo somos tan amigos, cabe mencionar que yo era una talla 6, ¿no has pensado en pimpearte un poquito? O sea, a lo mejor ya operarte y así, ya que estás divorciada, porque si ya llevas tanto tiempo soltera, pues tal vez es que necesitas. Mi hermana cuando se operó, mira, rápido salió. Yo la verdad no quiero seguir saliendo contigo. Aparte te dijo algo, dijo, mi hermana quedó guapita. Mi hermana quedó buenísima y así salió. Y la verdad, o sea, yo tengo derecho de no empezar una relación con alguien que ya va corrida. Yo quiero empezar con alguien de cero. Lo grave es que llega a mi casa y le digo, güey, ¿cómo te fue? Se la creyó. Ay, la neta, un tipazo. O sea, no va a proceder ni nada, pero güey, súper buena gente, platicamos súper a gusto. O sea, como que al final, creo que es un güey que sí podría ser mi amigo. De hecho, nos dimos consejos, él me dijo que me operara y yo, que no iba a empezar una relación con, o sea, el gaslight fue tan cabrón y la autoestima de mí. Sí, que tú te la tragaste, güey. Y la autoestima de mi hermana permitió que para ella sí fuera un, ay, güey, ¿qué te pasó? Y si Fer no me lo dice, yo me hubiera quedado como, güey, fue a tu madre este cabrón. I'm sorry. Es porque fue un buen consejo, mis compas. Divorciada, madre soltera y con un físico descuidado. Este hombre fue honesto y le dio un gran consejo. Lamentablemente no lo tomó y casualmente sigue estando soltera. ¿Qué no puedes darle una oportunidad a esa personita que no tiene belleza? Hola, yo soy Bea, soy tu bestie virtual y vengo a darte consejos. Primero lo primero, tú sabes lo que vales, lo que eres y cómo te ves, ¿ok? Tú no eres uno para andar haciendo actos de caridad. Porque, ok, para ti andar con esa persona desprovida de belleza es una caridad. Y tú vas a decir, me lo va a agradecer porque le estoy haciendo un acto de caridad, porque él sabe que yo estoy hermosa y yo estoy acá y él está acá. No, no lo va a hacer.
le vas a dar la idea de que él está bien hasta acá, él está hasta acá arriba, cuando no lo está. ¿Y qué crees? Él va a creerse en la capacidad de estar con alguien tan bonita como tú. Pero tú dirás, ay, bueno, me va a tratar mejor porque yo estoy hermosa y pues ando con él. No, tampoco, sigue siendo hombre. A esta edad, confiar en los hombres es como seguir creyendo que Santa existe. Te ves ridícula. O sea, es broma, pero si quieres no es broma. Y luego dime, ¿qué te va a doler más? ¿Que te termine un feo o que te termine un guapo hermoso con futuro? O sea, por favor. Te va a doler más el otro porque, o sea, el feo desprovido de belleza. Tú sabes que no va a llegar a ningún lado, pero te va a romper el corazón igual y tú vas a creer que no lo va a hacer y sí lo va a hacer. Y aparte le vas a subir el ego a este chavo de que él se va a creer la última coca del desierto. Y la neta, no estamos para esas cosas. Tú no eres una desprovida de belleza, tú te mereces una persona que esté en tus estándares. Y no, no hablo de estándares psicológicos, de cabeza, de acciones, porque eso ya es tema para otro video. Estoy hablando de estándares físicos. No me salgas con andar con un feo nada más porque es la única opción que hay. No es la única opción que hay. Tú y yo lo sabemos. ¿Ok? Besos. Bye. Al final del día, el hombre puede compensar. Tal vez no soy una persona atractiva, pero puedo compensarlo con un buen físico, con estatus, dinero, habilidades sociales. Y la mujer poco atractiva, pues lo único con lo que lo puede compensar es con cirugía plástica, siendo una mujer ridículamente agradable. Continuemos. Se gastó el dinero del matrimonio en una lipo y el esposo se dio cuenta. Resulta que llega una paciente al servicio de urgencia postoperatorio de lipo, se hizo mamoplastia, se hizo de todo. La llevaron porque se había desmayado. La paciente la estabilizamos, la hospitalizamos y el esposo llegó y él no sabía que se había operado. La paciente me dice, doctor, mi esposo viene, por favor, no le diga que yo estoy operada, él no sabe que me operé. Y yo, a mí le pero si se te nota. ¿O qué le voy a decir? Que te operó el Espíritu Santo. José Gregorio, el esposo llega y me dice, doctor, ¿qué tiene mi esposa? Y lo único que le dije, no, pues se desmayó. Si quieres, entra y ven a verla. Cuando yo la llevo, el esposo la queda mirando, amor, tú te hiciste algo. Le digo, no, amor, es que estoy hinchada porque en estos días he retenido mucho líquido. Y yo, Yamilén, pues el líquido se ha distribuido como que bien, como que se ha ido a los lugares como más perfectos del cuerpo. El esposo me mira y yo lo miro y le miré y me dice, doctor, ¿qué se hizo mi esposa? Y entonces mi corazón empezó a latir y yo le dije, no, ya no se ha hecho nada, pues aquí no. Y él le dijo, ¿tú te operaste? Él le dijo, sí, amor, pero créeme que quería sorprenderte. ¿Y de dónde sacaste el dinero? Le dijo. A mí lo dijo, doctor, déjenos solo. Y yo, ni estoy para perderme el chisme. Le dije, no, lo que pasa es que ya está muy delicada y yo tengo que quedarme. O sea, tengo que quedarme revisando y monitorizando a la paciente. Él quería sacar. Yo ni estaba ahí. Yo le dije, es más, ¿qué te pasa? Que me parte un rayo si yo quiero escuchar eso. Cuidadito. Empezaron a hablar y yo dije, ay, amor, de un dinero ahorrado que yo tenía ahí. ¿Pero cuál dinero ahorrado? Si tú no estás trabajando, si todo te lo estoy dando yo. Televisa 300. El esposo ya le dijo, ya miré, ¿dónde está el dinero del matrimonio? Ya, amor, está ahí consignado, eso no se ha tocado, amor, eso está ahí. Ya miré, como ese dinero no esté, tú y yo no nos casamos. Y empezó Yamile a llorar. ¡Bum! Se gastó la platita. ¿Qué hizo la plata? Me la meca, tengo cita. Él va a revisar la cuenta. Cero pollitos. No había ni un peso. Se gastó todo el dinero en la lipo. El esposo le dijo, ¿sabes qué? Terminamos, esto no va más y te voy a mandar a mis abogados porque tú me tienes que responder por mi dinero. Le dijo, amor, no. Si quieres yo me saco todo, amor. Que me pongan otra vez la grasa, pero hay que volver a pagar. Él se iba a ir y ella le gritaba, amor, no te vayas, por favor, no te vayas. Y él le dijo, ¿tú quieres que no me vaya? Y ella le dijo, sí, amor, por favor, no me dejes sola aquí. Devuélveme mi plata. Yo empecé a mover el suero, la celulosa, le dijo, devuélveme la platica, porque imagínate. Mi gente, el chisme lo pone uno en el lugar indicado. En el momento, lugar, tiempo indicado. Ese era mi momento, yo tenía que estar ahí. El esposo se fue. Le pregunté, ya ven acá, ¿y por qué te operaste? ¿De pronto tenías alguna inseguridad o algo? No, doctor, lo peor es eso. Yo no soy insegura. Es que me iban a presentar un jeque el otro mes. Y usted sabe que nosotros las mujeres somos proyectadas. Pero si tú te ibas a casar,
Ya me dio por eso, doctor. Porque es que yo no vi necesario ese dinero del matrimonio. Yo no me quiero casar. Yo quería mi jeque árabe. A la paciente le dimos salida a los días. Se fue con su cirugía. Sin marido y sin dinero. Esperemos que el jeque lo hubiese conseguido. En fin, si te gustan mis historias, comparte ya mismo este video y sígueme por Instagram, @tazmedina_ y vamos por allá. Corre. Se dan cuenta, mis compas, las mujeres de románticas no tienen nada. Y es bastante delirante pensar que un jeque árabe millonario le va a hacer caso. Continuemos. Your life, test my girl. Mark. Don't get close, don't wash your feet. I wash it long enough, I'll whoop your... Wow, you are an embarrassment. Do you understand? Mark! Don't mark me. Are you get serious? Him all the time. You like talk to him. You ain't coming at him wrong. Wow. Yeah, watch out. Wow. Nobody washes my wife's feet. Matter of fact, she should have smacked his... Are you serious? Now that's crazy. How can it be so one-sided? As soon as he confronted the guy, she gets all embarrassed and plays it off like it was nothing. Clearly, it was something. Good to see my man walk away. That's the best thing you can do in this type of... Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.